perspectiva del amparo es que se nos restituya en nuestros derechos, ¿sí? Es que logremos, una vez de la sentencia, que los derechos humanos que nos fueron transgredidos, que nos fueron conculcados, o que nos fueron, ojos, no son sinónimos, o que nos fueron vulnerados, ¿sí? A través de la sentencia declaratoria, protectora y demás del amparo, ¿sí? Nos restituyan. Y ese efecto restitutivo, ¿sí? Tiene que ser completo. ¿Sí? Si a mí mi afectación fue que me quitaron mis bienes, lo correcto es que me los devuelva. Si no es posible la devolución, cumplimiento sustituto, indemnización. ¿Sí? Si mi patrimonio vulnerado no es tangible, sino intangible, educación, cultura y demás, ¿sí? El perdón estatal, más bien el pedir el perdón estatal, la disculpa del Estado, etc. Ese tipo de elementos también forman parte de los elementos restaurativos o restitutivos de los efectos de la paz. ¿Sí? En el entendido, estos 6 principios que hoy puse en sus manos son solamente ilustrativos. Hay muchos más. Y eso es lo que tenemos que tener como herramientas sustantivas de nuestras discusiones cada vez que analicemos un amparo. Entonces, repasando de nuevo acá, ya sabemos qué es un amparo, ya sabemos quiénes forman parte del amparo, ya sabemos cuáles son el para qué vamos a promover un amparo e identificamos sus 3 principales dimensiones, ¿sí? De actos impugnables, ¿sí? Ya identificamos los principales elementos con los cuales vamos a iniciar nuestra planeación objetiva del amparo, es decir, qué elementos, qué discusiones, qué análisis y qué estudios tenemos que realizar para que nuestro amparo sea exitoso. Y ya analizamos los principales principios del juicio de amparo. Esto ni siquiera es el 5%. Pero es una buena base para que ustedes puedan tener una estructura para abordar el amparo. ¿Qué le pasó? Para terminar y concentrarnos en el tema primigenio, que son los pueblos originarios, vamos a hablar de los principios de carácter general que deben de ser observados en cualquier momento en el proceso de del amparo en donde están involucrados pueblos indígenas. Según el Manual de Justiciabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efectos de resolución cuando existen pueblos originarios, hay 6 elementos primordiales que tienen que ser observados por el juzgador al momento de resolver. ¿Sí? Que forman en gran medida forman parte de nuestro hilo conductor narrativo, descriptivo y argumentativo en materia de derechos humanos de pueblos indígenas, sin que esto lo sea todo. Pero son 6 temas que resultan ampliamente relevantes para cuando estemos estudiando temas relacionados con derechos transgredidos a pueblos originarios. Primero y número 1, igualdad y no discriminación. No son sinónimos. Hay mucha diferencia entre igualdad y discriminación. Klaus, diferencia, igualdad y discriminación. ¿Me dijiste a mí? Discriminación es el, con base a ciertas características propias de una persona, que se le llaman entonces categorías sospechosas, se le limita el acceso al disfrute de ciertos o todos o algunos derechos. Esa es la discriminación. ¿Y la igualdad qué sería? La igualdad, pues hay diferentes tipos de igualdad según la ley, la igualdad sustantiva, ¿no? La igualdad jurídica que le llaman también, la que aprendemos en la Facultad de Derecho, ¿no? Cuando estudiamos, donde, y se aplica un poco lo que tú dijiste también, donde no hay, ¿cómo dijiste? Donde no hay distinción. Exacto. Entonces, se supone
que a todo mundo se debe tratar igual ante la ley. Sin embargo, esto no significa que el juzgador o las autoridades no tomen en cuenta, o sea, la equidad, no tomen en cuenta las, el contexto. O sea, la igualdad en materia de derechos humanos de, y la universalidad de los derechos humanos, en este sentido, debería de tomarse en cuenta en tanto el contexto, la situación en la que se encuentre la persona en el caso preciso. Entonces, esa sería la igualdad. Igualdad. Es una aspiración. ¿Sí? Sobre la base de la igualdad creamos la ficción contractualista, Rousseau, sí, Bonnet Case, etc. Primero nos dijimos que íbamos a ser iguales, porque solamente siendo iguales podíamos firmar todos un contrato social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era necesario crear una fuerza social homogénea que estuviera en contra de la monarquía para derogar, para imponer lo que después se llamó república, democracia, representación, bla, 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 bla. ¿Sí? Partimos de la idea de que la igualdad era el espacio del desarrollo social homogéneo. Resulta ser que la igualdad está más bien ligado a ciertos temas de carácter socialista, ¿sí? Comunista, ¿sí? En donde la igualdad a rajatabla, ¿sí? Es decir, considerar que todos somos iguales porque somos humanos y que toda la concepción humana puede ser humana y porque somos iguales debemos de ser tratados estrictamente iguales, realmente no resulta tan democrático. Lo que verdaderamente resulta democrático es concebernos iguales dentro de la diferencia. Y iguales dentro de la diferencia radica en que la igualdad sustantiva, es decir, la igualdad efectiva que tiene la persona para desarrollarse en igualdad de condiciones que lo tiene usted, yo, todos. Es decir, tener una igualdad que nos permita dentro del espacio social desarrollarnos con eficiencia, con proporcionalidad de igual de relaciones y de oportunidades para poder alcanzar nuestras metas subjetivas. ¿Sí? Esa es la igualdad. Ahora, lo que refería nuestra amiga Claudia es el tema de la igualdad legal. ¿Verdaderamente será igual un pueblo, los pueblos yaquis contra Grupo México? No, ya está. Luego. No. Pero la ley dice que sí. La ley dice que son iguales. ¿O no? Pues resulta ser que la excepción es que precisamente el principio de equidad, es decir, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿sí? Forma parte de las funciones jurisdiccionales del juez constitucional. De tal suerte que dentro del principio de igualdad y no discriminación, el juez constitucional tiene que prever un conjunto de medidas para garantizar que a través de sus resoluciones, del actuar de las partes, no solamente se trata las partes con igualdad, sino que aparte no haya discriminación y que esa discriminación no impacte en la equidad, en la participación de las partes, en un proceso constitucional igualador, ¿sí? En donde el juez incluso tendría que proponer situaciones que le permitan al otro, al disminuido, al débil, al que no tiene acceso efectivo, ¿sí? Acceder a la justicia en forma plena y sustantiva al momento de resolverse.